En su último acto como director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado presidió en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez la despedida de la bandera de los caballeros y damas alféreces cadetes de la 64 promoción de la escala de oficiales, dando por finalizada su formación. En este acto, al que asistió la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno Moreno, entre otras autoridades civiles y militares, además de la despedida de los alumnos de la academia, se pudo presenciar la despedida de la bandera de José Manuel Holgado. Hoy es un día de alegría y satisfacción para 70 caballeros y damas alféreces cadetes de quinto curso. Vais a proceder a despediros de la bandera en acto solemne, bajo la mirada orgullosa y feliz de vuestros familiares. Durante 5 años habéis cursado y culminado con éxito un plan de estudios muy exigente, y ello os habilita para ser tenientes de la Guardia Civil. Durante 5 años habéis superado un ambicioso y multidisciplinar plan de estudios con la inestimable ayuda de todos los que conforman la Academia de Oficiales y el Centro Universitario. Y por fin ha llegado ese momento tan esperado para vosotros, también para todos vuestros familiares y amigos que os acompañan y por los que desde la distancia o el recuerdo ocupan parte de vuestros pensamientos. En breve, afrontaréis vuestros primeros destinos como oficiales de la Guardia Civil. Confiad en lo que habéis aprendido y actuad siempre haciendo gala de los valores que esta institución representa.